Hola, yo soy Damaris. Hoy les tengo un video súper interesante porque les voy a enseñar una página en línea de ropa china que vende no solo ropa, también accesorios súper accesibles, tenis desde 120 pesos y ustedes no van a creer la calidad. Y obviamente si ustedes lo quieren para revender, para negocio, también es muy buena opción, ya que entre más lleves, más descuento te van a aplicar. Hay envío gratis, pero bueno, vamos a empezar. Y este paquete me lo enviaron, vean, en esta cajota, nada más que yo fui sacando las cosas una a una y les estoy hablando de Nihao Styles. Ya les he hecho videos de Nihao, de la tienda de joyería, y ahora ya tienen otra página dedicada a todo esto de la ropa, zapatos, accesorios y demás. Pero ¿qué creen? A diferencia de la otra tienda, porque mucho me decían que el envío se elevaba mucho, o más bien había como sus ciertas estrategias para que el envío no te saliera tan caro, pues aquí, a diferencia en la tienda de ropa, vas a poder aprovechar envíos gratis a partir de cierta cantidad, siempre lo ponen hasta arriba, y también cuando te inscribes te dan un cupón de descuento y te inscribes súper fácil, únicamente con correo electrónico y todo eso. Y esto es necesario para que en tu correo te llegue la notificación de cuando pagaste, para que te llegue el número de guía, puedas seguir tu pedido, y si hay algo que se agotó, pues ellos ahí te avisan, te lo reembolsan o bien te envían el paquete hasta que ese producto les vuelva a llegar. Tardó en llegarme como 15 días y el peso del paquete fue de 3,5 kilos, y estoy muy agradecida. Muchísimas gracias a las personas de Nihao por haberme tomado en cuenta, y por aquí les va a estar apareciendo los precios para que ustedes comparen. Nihao es una de las tiendas que ahorita, no sé, los precios están súper accesibles y la calidad realmente se asemeja a todas estas tiendas como YesStyle, como también Shein o Shein, como ustedes la conozcan. A todas estas tiendas se parece totalmente la calidad, pero el precio obviamente sí es más accesible. O sea, yo no lo podía creer cuando estaba viendo los precios y tuve mucha curiosidad y dije, voy a pedir unos tenis porque se me hacían muy baratos. Estos, les dejaré la foto aquí, pero estaban de entre 120 a 140 pesos y yo dije, a lo mejor puede que sean de estos tenis como bofos que no pesan, no sé si ustedes los han visto, que hasta se doblan, y yo dije, a lo mejor en la foto se ven muy bonitos y ya pidiéndolos no, y oh my god, ustedes quiero que vean, o sea, de hecho sí están pesados, son de suela normal, o sea, sí es suela dura, y ya saben que estos ahorita están muy muy de moda. Hay en varios modelos y en varios colores de estos, desde 180, 120, es más, hasta había algunos en 80 pesos, pero eso sí vi que se agotaban súper rápido, hay que estar a las vivas. Este se ve más o menos así, por la parte de adentro obviamente es sencillo. Me quedó bien, ahí viene la guía de tallas para que puedas elegir obviamente la talla, y había en más colores. Y este se ve de esta manera. A estos tenis, si ustedes me preguntaran la calificación, yo sin duda les doy un 10. Como les decía, también podemos encontrar zapatos muy económicos y me gustaron estos, pero cuando los saqué de la caja sí me espanté porque los vi muy muy grandes. Yo calzo del 3 y no, yo creo que obviamente se ven muy grandes como son en punta, y me quedaron bien. Son así como tipo charol, pero me encantó porque están súper cómodos. Todo esto está blandito y no se siente así como de ese material tieso que igual yo tenía miedo. Nada más que se ven, no sé si puedan ver, ligeramente arrugaditos. Espero que con el tiempo no se vayan a descarapelar. Ya estaré viendo yo la duración. A estos, por el precio calidad, yo creo que les doy de calificación un 9. Ay, ahora sí vamos con la ropa. Y toda esta ropa venía en de estas bolsitas de celofán. Y les voy a enseñar esto. En su mayoría sí vi que las tallas, como que la más chica era la S. En algunas otras prendas sí también hay extra chica. Y vean, es por ello que yo creo que me quedó un poquito grande. Me gustó mucho esta blusa. Yo le doy un 9 de calificación, pero únicamente le doy esta calificación porque si viene un poco grande de los tirantes, pues sí siento que la voy a tener que cortar y coserla. Eso yo creo lo hago a mano, no me tardaré más de 10 minutos. Es de estas blusas así tipo de encaje, yo creo para la playa o también ahorita para el calor, y abajo un top. Me gustaría usarla de esta manera, pero sí, el escote obviamente me queda muy abajo, entonces lo ideal es que quede más alzadita. Quiero que vean la calidad, está bien hecha, me sorprendió. Y a esta yo le doy un 9 de 10, e igual prendas accesibles, y les digo, si lo quieren
para revender, pues creo que igual les conviene. Lo siguiente que les voy a enseñar es esto y estoy súper emocionada. Me encantó mucho cómo se ve. Yo sé que tiene su nombre, pues así en inglés, porque ya saben que ya a todo aquí le andamos cambiando el nombre. Pero yo le diré saco para la playa o pareo, no sé muy bien. Pero el chiste es que yo lo he visto que también se combina, obviamente, con pantalón de mezclilla, con blusa, no necesariamente nada más para la playa. Este es largo en sí, me llega abajo de las rodillas, me gustó mucho. Y estos yo los había visto en el centro hasta en 300-400 pesos, por lo mismo de que es ropa de importación y se ve más o menos así. A mí me encantó, quiero que vean, o sea, viene bien cosido, viene bien hecho, me gustó mucho la calidad, así más o menos es como se ve y por eso a este yo igual le doy un 10 de 10. Lo siguiente es esta blusa que me gustó porque se ve algo más como para de vestir, no sé, algo más formalón según yo. Me encantaron eso sí las mangas porque son como de globo, este igual es talla S, les digo que en varias cosas no hay XS, pero ¿qué creen? Sí, siento que me quedó muy grande, está muy padre la idea, pero del escote lo ideal igual es que se viera más arriba. Esta creo que no la voy a poder mandar a arreglar o no sé muy bien. Y al frente tenía estas cintas para hacer un moñito, entonces está muy padre la idea porque es de estas blusas básicas que yo uso mucho y creo que le saco mucho partido. Pero por esto de la talla yo creo que le daría un 7. Pero o sea, en cuanto a la calidad y el modelo, pues sí creo que se merece el 10. Y ya saben que yo traigo de súper súper novedad este color. Esta blusa es como si fuera la tela de un suéter, pero un suéter, o sea, delgadito. Sí la puedo usar ahorita en primavera-verano porque no me voy a acalorar, o sea, es fresca. Y me gustó que cuando me la medí no es tan corta, a diferencia luego ya de otras blusas que ya les están haciendo muy muy cortitas. Entonces esta me gustó la altura, me gustó cómo se me ve, me quedó muy bien. Eso sí, me queda pues obviamente ajustada, pero yo sé que a veces estas dan un poquito de sí. A esta yo creo que le doy de calificación un 9 de 10. Otra prenda que disfruto utilizar un buen son este tipo de camisas. Si me conocen, es muy de mi estilo. Vean, es así en color blanco. No sé si puedan apreciar la tela, cómo se ve. Me gustó el acabado de la tela. Y tiene así como en estampado estas tipo como gaviotas o no sé muy bien. El chiste es que a mí se me figuró mucho al estilo de camisas que a veces encontramos en American Eagle. Yo tengo un par de camisas de esas y sí, se me figuró totalmente, me gustó. Obviamente me gustaría utilizarla amarrada así como se las modelé. Y esta no me quedó floja ni nada de eso a diferencia de la otra que les enseñé. A esta yo creo que le doy un 10 de 10. Lo siguiente que les voy a enseñar es este saco, que este sí o sí lo tengo que usar en temporada de otoño e invierno porque es de esta tela que asemeja, no sé si se puede apreciar en la cámara, asemeja como si fuera lana, es como, no sé cómo explicarles la tela, como si fuera fieltro, o sea, es una tela muy suavecita. Esta tela pues en sí no es tan rígida, sí siento que para este estilo de sacos a lo mejor le hace falta o bien o un forro o tela más rígida, porque de aquí del cuello y de esta parte de enfrente no sé, como que toda anda bailando, no se marca bien. A esta, por ese detalle, pues yo creo que yo le doy un 7 de 10, pero aún así pues de que lo voy a usar, lo voy a usar. Ahora, otra prenda es este vestido así con flores y de la parte de aquí del pecho tiene esta abertura, esta cinta y las mangas son así, tienen también igual resorte o elástico, pero igual este me quedó un poco grande del pecho y también de las mangas ya que se me bajan. Estas igual yo creo que voy a tener que mandarlas a arreglar o algo así porque si no se me van a estar bajando a cada rato. Y sinceramente no es la tela que yo esperaba, no está mal la tela ni nada, pero no es como que la tela que yo esperaba. Les digo, como en las fotos se ve de una manera, yo pensé que iba a ser otro tipo de tela. Y para que me entiendan, es de esta tela, no sé por qué la siento como si fuera tipo tela deportiva o que a veces encontramos en estos mayones en el centro, que si les tiras mucho, mucho, vean, para que me entiendan, como que se hace blanca, el puesto no se ve mal y como en sí el vestido no es así algo que yo quisiera muy muy pegado, pues en ningún momento se deforma la figura ni se estira. Además, creo que le daría un 8 de 10. Y para que vean, en general sí siento que estas tallas no vienen, bueno, de estas prendas que les he enseñado no vienen las cosas reducidas.
Y también otro ejemplo de ello es este vestido. Me quedó muy bien, gustó que la tela no es de esas que les he enseñado en videos de Shein, que se pega mucho al cuerpo, que tiene mucha electricidad. No, o sea, esta tela es más gruesa, tiene bonita caída, es pegado de la cintura. El pecho, como pues yo no soy de tanta boobie, me queda ligeramente flojito, pero pues eso como que igual no es culpa del vestido, porque en sí me quedó bien de los hombros. Ya no les dije, por la parte de atrás tiene un cierre invisible para que pues lo podamos abrir y cerrar. Y a este vestido yo creo que le doy un 9 de 10. El siguiente vestido que me pedí, igual, todo muy primaveral. Déjenlo volteo porque como me lo medí está al revés. A este yo le doy un 10 de 10 sin pensarlo. Y me gustó que trae sus tirantes con ajustador para que no tengamos ese problema igual de que si tenemos mucho o poco busto, pues ya no andamos ahí peleándonos con los tirantes que se nos bajen ni nada de eso. Me gustó que trae la manga aparte y que queda acá abajo. Creo que se ve muy coqueto. Me gustó tanto la calidad de la tela, bien igual, bien cosido. El estampado me gustó ya que es un rosa clarito, muy de moda. También tiene algo de elástico en la cintura que hace que pues se amolde un poquito mejor a la silueta y no se vea así como totalmente escurrido. No sé si me pueden entender. Y también me gustó mucho la altura. De hecho me llega una mano arriba, yo creo, del tobillo. O sea, me gustó que en sí no es tan largo, de esos que arrastran y que a fuerza te lo tienes que poner con tacones, ¿no? O sea, eso fue lo que me gustó mucho y por eso a este yo le doy un 10 de 10. Y ya casi para terminar les voy a enseñar. Pedí esta bermuda, tiene aquí abajo pues así, está deshilachada, al frente está un poquito ahí igual deslavada, está muy padre. La calidad, fíjense que de la mezclilla yo diría que es una calidad media, no es una mezclilla muy delgadita, pero tampoco llega a ser una mezclilla muy gruesa. Quiero que aprecien ustedes así de cerca pues la mezclilla para que se den más o menos una idea. Esta, lo único malo es que esta sí viene reducida, pero ya saben que casi siempre he tenido problemas en eso, en la cintura. En la cintura apenas y me cerró y como de acá flojo. A esa bermuda yo creo que le doy un 8 de 10. Y ya para terminar este video, vi que tenían bastantes jeans, tanto desgarrados y también lisos. Entonces dije, vamos a hacer la prueba y me gustó, vean. Me lo pedí así, este es clarito. Tiene igual, está deshilachado de hasta abajo y tiene estas aberturas, está así pues desgarrado. Y en sí me gustó que no es tanto, ¿no? Porque tengo otro que está aún más roto y se me ve más la pierna. Y de este igual, la calidad de la mezclilla, siento que es muy parecido a los pantalones que encontramos en Bershka, en Pull&Bear, en Zara. O sea que no es una calidad tan gruesa que a veces encontramos en los de Levi's, para que ustedes se den una idea. Me gustó, fíjense cómo se me ve y este sí me quedó bien de la cintura, no me quedó reducido ni nada de eso. Y estas fueron las cosas que ellos me mandaron. Muchísimas gracias nuevamente a las personas de Nihao y les dejaré en la caja de información todos los links por si ustedes quieren revisar estas prendas, también la página web por si ustedes quieren conocer más acerca de su mercancía, de los precios y de todo esto que hay. Yo siempre les digo que revisen y revisen mucho, va a haber prendas que les van a gustar más, que les va a convenir más en precio. Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto el video, recuerden que las y los espero en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima.